¿Cómo están? Espero que estén como siempre, muy bien. Hoy quisiera hacer algo especial para las personas que han visto mis videos, videos bastante aleatorios al parecer, o sea, bastante variedad de pinturas al óleo, muchas técnicas, pinturas sobre paredes con químicos. He hablado de algo de geometría, cuestión de números, algunas fórmulas. Mire, hoy es muy especial, ¿sí? Para que usted, la persona que de pronto sienta algo de curiosidad, enlace, ¿sí? Enlace, enmarque todo esos datos difuminados que de pronto le he dado. Trate de enmarcarlos, ¿no? Y yo ahorita ya paso a eso, ¿sí? A tratar de enmarcar todos esos datos que le he dado a usted en un solo kit, ¿sí? Y hoy es la oportunidad para que me vaya comprendiendo qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Aparte de tratar de... Tengo muchos fines, ¿no? Muchos fines, pero... Se va aprovechando y se va haciendo varias cosas, como digamos, mostrar, ¿no? Mostrar, educar, ¿sí? No sé si la palabra enseñar, sí, pues enseñar, no enseñarles, ¿no? No siento que yo pueda a usted instruirlo, ¿no? Usted tiene su manera de pensar establecida. Yo lo que hago es enseñarle algunas cosas, o sea, mostrarles, ¿no? En el sentido de mostrarles, de contarles y utilizar herramientas que yo utilizo, metodologías que yo utilizo, mostrarles y si a usted eso le llega a servir en un momento, pues sería un buen halago para mí, ¿no? De que mi conocimiento, o sea, el tiempo que yo gasté aprendiendo algo. Porque nada es fácil ni gratis, ¿sí? El conocimiento es energía, es esfuerzo, es disciplina, es gusto. Eso sería lo especial en mí, ¿no? Que a mí me agradan esas cosas, el conocimiento, aprender, investigar, analizar, en fin, hacer investigación. En todos mis trabajos, en todo lo que yo hago, mi característica es eso. Hago investigación, ¿sí? Investigo. Esa es mi característica, ¿sí? Y lo de las cosas que más me gustan es analizar, pensar, ¿sí? Pensar. Yo a veces permanezco horas completamente, digamos, para mí pensar 10 horas y pensar una hora, eso no es locura, ¿sí? Yo puedo estar pensando 10 horas de seguido, ¿sí? Y no siento el tiempo. Eso es como cuando estoy pintando al óleo, o acrílicos, pinturas, o haciendo murales. Yo me concentro y pienso que ha pasado un minuto, o póngale, ha pasado una hora. Pero cuando uno mira el tiempo, ya ha pasado 3, 4, 5 horas, 7 horas. De hecho, ha amanecido, ¿sí? Bueno, hoy quisiera hablarles, bueno, les voy a resumir, porcelanato líquido, resinas, fórmulas, fórmulas, sí, escucho bien, fórmulas, cómo se relaciona la fórmula, las fórmulas geométricas y matemáticas con la resina, ¿qué tiene que ver, dirá usted, con el porcelanato líquido? Mire, pues le cuento que esas son las herramientas de medición para uno poder calcular los materiales, ¿sí? Hay que aprender a calcular áreas, saber qué es área, qué es volumen y a relacionar, ¿sí? Eso con los materiales, ¿sí? Esas son las herramientas que uno utiliza, ¿sí? La geometría, las fórmulas. Para hacer un trabajo de físico,
¿sí? Físico de pintar o de aplicar porcelanato líquido o resinas en el piso, que los pisos que se trabajan en Vitriflex, sí, resinas de varios tipos, ¿no? Pero hay algo en común para medir la pintura, ¿sí? Eso es para medir la pintura. ¿Qué cantidad usted necesita? ¿Qué cantidad usted necesita para cierta área, ¿sí? Entonces, aquí les voy a hablar de una fórmula que la he investigado por muchas partes y tiene una simple forma. Y yo le saco otra forma. Esa fórmula la adapto para mi fin, ¿sí? De hecho, la cambio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la fórmula de área de la circunferencia, ¿sí? Que es pi por radio al cuadrado, ¿no? Se ha escuchado. Mire que ahí ya vamos metiendo que matemática, un oficio de humilde de pintura, ¿sí? Humilde, sí, pero le hago la cuña, humilde, pero muy disciplinado y muy riguroso, ¿sí? Pero al fin es un oficio que... Entonces, mire, la matemática, la geometría, está enlazada con lo de arquitectura, los oficios, ¿sí? Es una herramienta de medición, ¿no? Esa es una herramienta de medición. Bueno, ya les mencioné, entonces, ¿no? La fórmula pi por radio, área de la circunferencia, pi por radio al cuadrado, lo que siempre le dicen a usted de esa manera. A mí me hacía falta esa fórmula, pero esa fórmula ahí no me daba, ¿sí? No me daba, no me era funcional, no es funcional para mí. Y de hecho tengo dudas porque va a ser la medición en la parte física y todavía algo no me cuadra. Me tocó adaptarla, transformarla, ¿sí? O sea, sacar prácticamente mi propia fórmula, ¿sí? Bueno, a esas cosas, a ver, digamos, esperen un momentico, ahí miremos el tiempo, cómo estamos. Tenemos, bueno, yo creo que se acabó el tiempo. Bueno, gracias si es que no se ha cortado por este video. No tenemos. Tenemos algo, bueno, aprovechemos, les hacemos un acercamiento. Mire, para el próximo video, esta es, si usted lo mira, mira ahí, es un enredo total, ¿no? Pero no se preocupe que ahorita le voy, en el próximo video, le arredondeo, ¿no? Espero que le cause interés. Es muy bueno, ¿no? Lo que les voy a explicar. Es una herramienta. Aquí tenemos, mire, la fórmula y la fórmula que yo adapté.